El pasado 3 de septiembre se conmemoraba el fallecimiento del escultor zamorano Baltasar Lobo en París. El de Cerecinos de Campos murió en el año 1993. Se cumplen 31 años. Hoy recorremos a través de algunas de sus piezas su vida, tanto personal como profesional. Baltasar Lobo nació en plena tierra de Campos, en el seno de una familia humilde. Su padre era carretero. Enseguida mostró una gran sensibilidad por la cultura. Con tan solo 12 años, ya era aprendiz en el taller del escultor Ramón Núñez en Valladolid. Se inició en la Escuela de Artes y Oficios y, gracias a una beca de la Diputación, pudo irse a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Viendo los padres que ya desde muy pequeño había dado muestra de sus capacidades artísticas, dibujando, pero también moldeando, lo envían a Benavente, que será su primer centro de estudios en la Escuela Cervantes, cuando pues apenas con 11 años, aunque cerca de casa, empieza a recibir esta formación artística. Con solo 12 añitos se traslada a Valladolid y lo hará trabajando como aprendiz en el taller de un importante imaginero de la época, que seguramente os suena, Ramón Núñez, que bueno, pues para Valladolid es un poco el referente, ¿no?, en este caso del trabajo escultórico, pero ligado sobre todo a temas religiosos, en parte a la Semana Santa, pero también, bueno, pues os suena todo el Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad?, que hay en la Catedral Vallisoletana. Después de esos años pasados en Valladolid, donde tuvo ocasión ya de asistir a unas cuantas charlas, a una formación académica también, y de acudir también a visitar el museo que hoy conocemos como el Museo de Escultura, ¿no?, San Gregorio, pero que ya en estas fechas empezaba a recoger lo que eran las obras, ¿no?, que tras la desamortización del siglo XIX se estaban empezando a rescatar por parte del Estado. Bueno, pues en estos años seguramente madura ya este interés por el arte, y gracias a una beca de la Diputación de Zamora, ya en el año 27 se traslada a Madrid. Pensad un poco en el contexto cultural y artístico, y también de bullicio intelectual, que podía ofrecer una capital como Madrid en esas fechas. Quizás sean los años, de hecho, más importantes, ¿no? En ese sentido, basta con pensar en las tertulias, en los cafés, pero también en las residencias, ¿no?, de estudiantes, la de señoritas, es decir, un mundo sin duda que estimulaba, ¿no?, a cualquiera que desde una provincia como la nuestra se trasladaba a un entorno, ¿no?, y a un universo completamente diferente. Y la beca preveía que estudiara y se formara en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero Baltasar pasa poco tiempo ahí relativamente, porque enseguida, digamos que nota un excesivo tono academicista, ¿no?, en las clases, esos profesores que hablaban quizás de una forma exageradamente pues barrocas, ¿no?, de los estilos artísticos, de la importancia de la técnica, de los estilos del pasado, y él desde luego no estaba interesado por estos temas, que miraban más hacia el pasado que hacia el presente. Entonces decide abandonar estos estudios, que claramente estaban ligados a la beca, pierde la beca y no le queda más remedio que, por supuesto, si quiere quedarse en Madrid, pues buscarse una ocupación, empezar a trabajar, pero sin dejar de lado, por supuesto, su formación. Y también en estas fechas es cuando comienza a acercarse, desde el punto de vista ideológico, al mundo del anarquismo, al mundo de, bueno, pues ciertas ideologías, evidentemente de izquierda, que de hecho condicionarán mucho la vida de nuestro escultor en cuanto estalla la Guerra Civil, que será un acontecimiento que rompe el devenir de muchos españoles, pero además en concreto de Baltasar Lobo, que se encontraba en Madrid en estas fechas y que, bueno, incluso llega a perder a su padre en un accidente, en un estallido de un artefacto, cuando la familia, viendo que Baltasar ya había decidido dedicarse profesionalmente al mundo de la escultura, se traslada a Madrid, en un barrio popular, en un barrio humilde, pero donde construyen incluso un pequeño taller para que Baltasar pueda empezar a trabajar. Durante estos años comenzó a conocer artistas referentes como Picasso, Dalí o Gargallo. Antes del estallido de la Guerra Civil, hay unos años claves, desde el año 29 en adelante, en el que Lobo empieza a conocer también las exposiciones de los grandes artistas.
de nivel mundial, pero también de aquellos españoles que ya residían fuera. Entonces, pues asistir a exposiciones como la que le permitió conocer a la escultura de Pablo Gargallo, por supuesto, las obras de Picasso, de Dalí, también de Miró, de Bores, es decir, bueno, empieza ya ahí a tener unos horizontes y unas aspiraciones que de hecho luego se van a concretar a pesar de este conflicto que le separa de la familia y le lleva hasta Barcelona, donde ya en compañía de la que será su compañera, Mercedes, como Posada Guillén, pues una vez que termina el conflicto y estando muy comprometidos los dos con el bando republicano y, como os digo, con el contexto del anarquismo, pues se marchan los dos, abandonan España, hacen como tantos republicanos en la época, pues que deciden tomar la vía del exilio y terminan en diferentes campos de concentración. O sea que, como veis, es un periodo que desde luego es bueno, pues una ruptura total. Imaginaros que no son años como para dedicarse evidentemente a la escultura, ¿no?, a las artes, pero aún así, bueno, los dos, quizás un poco ahí ayudados por el destino, logran, por supuesto, sobrevivir y reunirse en París. Y cuando ya en el 39 llegan a París, bueno, pues empieza una nueva trayectoria. Durante la Guerra Civil, en el bando republicano, se acercó a las ideas anarquistas y al final de la Guerra Civil se exilió a París, donde comienza a acercarse a los grandes. Pero los inicios en París, junto a su mujer, no fueron nada fáciles. Sin papeles, sin documentación, durmiendo, ¿no?, como pudieron, a veces escondidos en alguna casa o incluso bajo puentes, es decir, en una situación más que precaria, bueno, pues logran sobreponerse, ¿no?, y desde luego ayudados quizás un poco económicamente por Pablo Picasso, que será una figura fundamental en este momento para no solo Lobo, sino también para otros artistas y exiliados republicanos, pues empieza, bueno, pues una andadura que, gracias sobre todo al conocer a una gran figura para él, que será el escultor francés Henri Laurens, pues empiezan, digamos, a abrirse para él estos horizontes artísticos. Primero exponiendo en algunas galerías de París, cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, participando en exposiciones individuales y colectivas, bueno, al fin y al cabo, introduciéndose en lo que será este mundo de las vanguardias artísticas, de esa escuela de París, ¿no?, que es como también se denomina a esta corriente, ¿no?, artística, que realmente engloba a figuras del arte, a veces incluso dispares, ¿no?, y distantes entre ellos, pero digamos con esta cosa en común, el estar en París y en estas fechas concretas. Sus primeros trabajos casi no se conservan, tan solo los dibujos que su mujer, al irse a París, pudo llevarse en una carpeta. Con una situación efectivamente de huida, ¿no?, de exilio, de dejarlo todo atrás sin prácticamente llevarse nada, pues esto supone también, a la hora de conocer la obra de Baltasar Lobo anterior a la guerra, pues un inconveniente, ¿no? No se conserva prácticamente nada, muy poquito. Ahora veremos qué es posible o qué ha sido posible recuperar. Lo que sí tenemos son los dibujos, porque de hecho fue fundamental, se puede decir, incluso para su supervivencia material, que Mercedes se llevara consigo, cuando salen de Barcelona y cruzan la frontera, una carpeta con varios dibujos de Baltasar, que por tanto, bueno, pues fueron pues una moneda de pago, ¿no?, en algunos casos, o una forma de presentarse también. Y de hecho, de las más de 800 piezas que tenemos, pues 122 son dibujos y algunos se exponen gracias bueno, a este convenio que se ha firmado con las hermanas de Baltasar Lobo en el año 99. Hay también unos dibujos que fueron donados por Marina Romero, fotografías y algunas ilustraciones de Baltasar cuando durante la Guerra Civil fue el único hombre que trabajó en la redacción de una revista absolutamente dirigida por mujeres. Su mujer, Mercedes, fundó una revista que se llamó Mujeres Libres
Y claro, el único hombre admitido fue él, pero porque era el dibujante, el ilustrador, que ahora veréis. Bueno, hay una imagen de Campo Libre que también va en ese mismo sentido, en ese mismo contexto, además de ideología anarquista, pero bueno, en este caso centrada en el mundo rural, ¿no? En el mundo del campo. En sus dibujos y bocetos plasmó recuerdos de su infancia y juventud, guiños a espacios zamoranos, pero también a sus amigos, una de ellas, Deli Tejero. Rostros que vais a volver ahora a encontrar también en su producción escultórica. Del otro lado, además de recuerdos de su infancia, bueno, de su juventud, infancia y juventud, la famosa feria de ganado de Benavente, ¿no? Que durante mucho tiempo se ha realizado en la Plaza del Grano y que ahora, bueno, pues es toda una zona jardinada, pero claro, ha sido el escenario de una de las ferias de ganado más importante de toda la región. Entonces, bueno, pues esas pinceladas, digamos, de memoria, ¿no? De lo que vio cuando era un niño y cuando con 11 años, como os digo, estaba estudiando en la Escuela Cervantes. La revista Campo Libre, como os decía, bueno, pues algunas cartas, tanto manuscritas como bueno, mecanografiadas, y luego fotografías, muy pocas, pero bueno, pues digamos un poco así, algunos retales de su vida privada, más íntima, reuniones con amigos y también en compañía del que será una figura fundamental a nivel personal y a nivel artístico. Henri Laurens, que es en la foto donde están Mercedes y Baltasar, que los veis ella sentada y él a la izquierda, es el personaje que está de pie a la derecha y que lo veis también ahí detrás del cristal. Alguien que, bueno, desde el punto de vista artístico, influirá mucho en su obra y que, bueno, de las pocas entrevistas que tenemos de Baltasar, sus vivencias más personales, la verdad que no son tan conocidas, no era un hombre excesivamente dado, ¿no? Digamos, a expresar también sus sentimientos o hablar de su vida, ¿no? Más íntima. Entonces, pero bueno, se percibe que ejerció también un poco, bueno, pues quizás esa figura paterna que le faltó ya de joven, cuando, pues como os digo, en el año 38, pues su padre fallece en Madrid. Y luego, de hecho, los padres los tenéis en las últimas fotos. Y antes os he hecho alusión a su estancia en Valladolid, cuando, siendo un chavalín de 12, 13 años, estuvo en el taller de Ramón Núñez. Bueno, pues la foto que veis con el Sagrado Corazón de Jesús tomada en esas fechas, porque de hecho es justamente del año 24. El año pasado se celebró en Valladolid una exposición para recordar justamente los 100 años del Sagrado Corazón de Jesús. La ilustración de Platero y yo, que tenéis en la versión francesa ahí también expuesta en esta vitrina. Y luego, mira, si os sacamos de contexto esta escultura del esclavo, pues es difícil atribuir la verdad al lobo, porque cuando pensamos en lobo pensamos en sus maternidades, en la figura de la mujer, en otro tipo de plasticidad, ¿no? Y de planteamiento evidentemente artístico. Pero claro, lobo también se ha formado y tuvo que observar y luego reproducir ciertos modelos clásicos y, bueno, en este caso, bueno, pues en su estancia en Valladolid es cuando realiza esta escultura de bronce fundido del esclavo y, de hecho, como veis en las tres vitrinas, pues se pueden ver algunos de los pasos, que son muchos y más complejos, que se necesita para obtener, ¿no?, una escultura de bronce fundido. Con el molde, que es como bivalvo, ¿no?, como si fueran dos conchas, evidentemente preparado para sacar, bueno, primero el vaciado, ¿no?, que veis en la escayola, y luego, bueno, preparar todo lo restante para ya la fundición. Un aspecto, la fundición, que ya desde sus primeros años de escultor en París será un elemento muy importante en su proceso de producción artística, al que el lobo daba muchísima importancia. De hecho, su fundición, digamos, de confianza, ¿no?, la que, bueno, pues trabajó más a menudo con ella y además, sobre todo, por estar en Francia, es la fundición Suss, que se encuentra en París. Y de hecho, bueno, pues digamos, le aseguraba a Lobo que tuviera todas aquellas cualidades, ¿no?, todos aquellos aspectos técnicos suficientes como para obtener piezas que rozaban casi la perfección.
por el acabado, por el tipo de pulido que luego le va a dar él, por los tonos, por las texturas, dibujos interesantes porque además, bueno, pues son una pieza clave para cualquier escultor el dominar absolutamente la técnica del dibujo, sea lápiz, sea carboncillo, sea la tinta, para luego, bueno, pues convertirse en un creador de escultura como veremos que fue Lobo. Lobo era un hombre extremadamente meticuloso, muy cuidadoso con los aspectos técnicos para crear obras únicas. Prácticamente todas sus esculturas están influenciadas por el arte ibérico. Creó un nuevo lenguaje escultórico. Durante la década de los años 40 fue cuando perfeccionó su estilo. Lo vemos en Ídolo, una pieza en la que ya comienza a mostrar su respeto hacia la mujer. Es de una forma metafórica, aparte de inspirarse en estas esculturas que había visto en el Museo Arqueológico de la cultura íbera, pues al fin y al cabo un poco reúne, ¿no?, esta especie de devoción, ¿no?, o esa idealización o este gran respeto hacia la figura de la mujer, entendida de hecho, como veis, como una diosa, ¿no?, es un ídolo. Y aquí ya se empiezan a vislumbrar lo que serán de hecho los elementos formales que ahora vais a ver en toda la obra dedicada a la figura de la mujer. La mujer como madre y la mujer ya, bueno, pues en sus aspectos diarios, peinándose, mirándose en el espejo, levantándose, acostándose, bailando. La mujer es uno de los temas importantes para Baltasar Lobo, también la maternidad, a la que le dedicó toda una década. 10 años en los que el escultor zamorano esculpió el rostro y cuerpo de una mujer, siempre sin rasgos, tan solo con coleta, obras siempre inspiradas en mujeres reales. Él estuvo dedicando prácticamente una década. Es el tema de la maternidad, nosotros lo resumimos así para, bueno, pues hablar de la madre y también del afecto, ¿no?, maternal hacia el hijo, aunque bueno, las obras que luego fue realizando Lobo siempre tienen nombres diferentes, ¿eh? Mujer con el niño en vuelo, mujer jugando con el niño, pero bueno, la maternidad, que seguro muchos de vosotros habéis visto decenas de veces pasando por Santa Clara. La verdad que hay decenas de obras que tienen como tema la maternidad. Una madre jugando alegremente con su niño. Una escena que bueno, pues, Lobo plasma en su obra, pero que vio en vivo y en directo. Fue una escena real que Lobo presenció en el año 46, recién terminada la Guerra Mundial, en unas vacaciones que por fin pudo disfrutar con Mercedes en el sur de Francia, cerca de Marsella, además en una zona donde, claro, había muchos españoles republicanos y de hecho fue acogido por otras familias españolas, pues estuvieron unas semanas viviendo en un pueblo que se llama La Ciutat, un pueblo pesquero, y en una de las playas cercanas a Marsella y cercana a ese pueblo, asistió a este momento de alegría, de júbilo, ¿no?, y de total intimidad entre una madre y un pequeño niño que estaban jugando en la playa. Y veía como la madre lo levantaba, ¿no?, y lo hacía casi volar y luego lo volvía a acercar. Entonces, estos gestos, estos momentos, vais a ver, se pueden ver perfectamente en esa relación. Vais a ver cómo la madre a veces forma un único cuerpo con su hijo, que lo tiene prácticamente tan pegado que parecen el mismo ser. Otras veces lo tiene despegado y casi volando, hasta el punto que a veces parece un ave que está volando, que es una de las, sí, un pájaro, ¿verdad?, que es una de las comparaciones de hecho que se ha hecho, ¿no? Tras la maternidad, el de Cerecinos de Campos, en la década de los 60 y 70, siguió dando protagonismo a la mujer, ya no transmitiendo el amor maternal y filial, pero sí con la serie de Las Pensativas. Mujeres que bailan, mujeres que pueden ser traspasadas por el aire, el viento. Buscaba lograr una sensación de ligereza y transparencia e incluso de la transformación del cuerpo. Caso ya en solitario, con unas obras de pequeño tamaño, en bronce fundido, que bueno, pues nos presentan a Las Pensativas, que es una serie bastante numerosa, de mujeres que pueden estar de pie o sentadas o arrodilladas, a las mujeres que bailan, como esta bailarina, o a las mujeres que también, como veremos luego en el jardín, con figuras de gran tamaño, pues son seres que, a pesar claramente de tener su cuerpo, ¿no?, y algo material, pueden ser traspasadas completamente por el aire y por el viento, como podéis ver aquí también en esta obra, que es La Brisa, o Cara al Viento, donde Lobo
lo que pretende es darnos esa sensación de ligereza, casi de transparencia y sobre todo de esa transformación que el cuerpo puede sufrir pues cuando es ondeado, ¿no?, por un movimiento o por un aire fuerte como puede ser el que tenemos al aire libre, ¿no? Quiero también que os fijéis en esos aspectos, como os decía ya, más relacionados con la técnica de fundición y sobre todo con esa perfección que Lobo quería alcanzar a la hora de hacer una obra, cuidando hasta los mínimos detalles, no solo el proceso en sí de fundición, sino luego también el acabado. Primero mostrándonos diferentes texturas y colores. Pensad que todo esto es bronce, ¿eh? Las figuras negras a veces pueden llegar a engañar, ¿no? Y muchas veces te preguntan, ¿no? Pero esto no, esto es una piedra, ¿no? Es un material diferente. Es bronce, pero con una pátina negra o pátina color cobre o dorada, que bueno, pues cambia por completo la sensación que tenemos, ¿no?, al observarlas y seguramente que tendríamos al tocarlas, ¿eh? Así que aquí sí que se nota, aunque sean figuras de pequeño tamaño, ¿eh?, el extremo cuidado, esa bueno, pues casi obsesión, ¿eh?, de ser lo más meticuloso posible a la hora de obtener sus obras. Pero Baltasar abarcó más campos, introdujo otro tema en sus piezas, los animales. Volvió a rescatar los recuerdos de su juventud en Madrid. La cabeza de toro, que ahora veréis a mano derecha, el jabalí, que también es además muy gracioso, ¿no? Es una figura así como también que recuerda, ¿eh?, ciertas esculturas así como más arcaicas, y también vuelve a rescatar quizás, ¿eh?, de esos recuerdos de su juventud en Madrid, viendo museos y documentándose sobre la mitología, pues de temas como pues el centauro, y ahora veréis también Teseo y el minotauro. Baltasar Lobo optaba siempre por un tamaño pequeño, pero repetía las piezas en grande. En el Museo de Baltasar Lobo también se muestran algunos instrumentos de trabajo que el zamorano guardaba en su taller. Pero fuera, conocemos mucho más la obra de Baltasar Lobo. Los jardines del castillo albergan varias de sus obras. De hecho, esos jardines ahora llevan su nombre. Desde julio de 2021 se llaman oficialmente Jardines del Escultor Baltasar Lobo. Entonces, pues aquí tenéis la placa, que pues, realizó un escultor zamorano también, Ricardo Flecha, recientemente fallecido, que bueno, pues colaboró en este caso con la asociación, fue la asociación Amigos de Baltasar Lobo quien bueno, contactó con Ricardo y se realizó la placa evidentemente dedicada a Lobo. Entre las piezas que encontramos en el exterior, la mujer también sigue siendo protagonista. Una serie de esculturas que terminan con el aire libre. Eso es un torso de mujer, está como si quisiera también recordarnos una vela inflada por el aire, ¿no?, que está el barco navegando. Además, el torso desprovisto también, ya como veis, de sus extremidades. Obras en las que vemos alegría y energía positiva, y en las que elimina detalles como los brazos para que el cuerpo se mueva al sol del viento. Baltasar Lobo siempre quiso que parte de sus piezas estuvieran aquí, en estos jardines. El motivo, Lobo paseaba por el castillo cuando venía a Zamora y siempre pensó en ver sus esculturas expuestas en este entorno. De hecho, llegó a realizar hasta una obra homenaje al poeta León Felipe. El homenaje al poeta León Felipe que tenemos en los jardines, aunque ha ocupado con anterioridad un espacio en el interior del castillo, luego también por un poco secundar, ¿no?, la voluntad de Lobo, que, ¿no?, que quería que esta obra estuviera además en esta posición hacia el sol, ¿no? La escayola de esa misma pieza que estáis viendo, que es el homenaje a León Felipe, que se encuentra en el Museo Etnográfico, ¿no? Además, una preciosa escayola que bueno, pues, podéis ver si subís hacia la biblioteca en esta zona y se expone. Este es el primer boceto que el Lobo realiza en el año 83, cuando recibe un encargo por parte de la Caja de Ahorros para rendir homenaje al poeta de Tábara, a León Felipe, en el centenario de su nacimiento. Llegó a hacer hasta 4 obras, 3 fundidas en bronce, y aquí bueno, pues tenemos ya lo que será luego la pieza definitiva, que de hecho os invitamos a ver en el parque de León Felipe, un hombre desnudo que sale de la tierra,
con estos brazos levantados, no olvidemos nunca la importancia del sentido ascensional, de esa ascensión y de ese movimiento hacia arriba, bueno, pues con estas manos unidas, como si fuera, bueno, un saludo, no metafórico, sino incluso real, al poeta, a León Felipe. Su legado también se ubica en el interior del castillo y en los almacenes del Museo de Zamora, pieza a pieza que detallan la vida profesional de Lobo. Una escultura fundamental para entender, dicen los expertos, la obra moderna. Un escultor zamorano de renombre en el siglo XX, con el que 30 años después de su muerte, Zamora sigue teniendo una deuda. No hay acuerdo para que su legado se exponga en conjunto en una ubicación determinada. Pero lo que sí está claro es que Baltasar Lobo, el escultor zamorano referente, marcó un antes y un después en el mundo de la escultura.